algo muy sublime, muy sagrado escuchar una canción como estas en su formato de acetato o vinilo. La Reina del compositor Amable Torres, una canción muy popular del repertorio venezolano, cuyos artistas o intérpretes más conocidos fueron el Quinteto Contrapunto, entre otros, y por supuesto en el cuatro venezolano Hernán Gamboa, del cual de esa versión es que vamos a hacer el tutorial en esta ocasión. Vamos a pasar a la escuelita, vamos al cuadernito para que vean cómo está ese tutorial, cómo está esa tablatura que tengo por allí. Ya en videos anteriores hice hincapié en la importancia de conocer la melodía. Mira la estructura de la tablatura, es una tablatura con la melodía básica, las notas básicas que debes tener en cuenta para sacar la canción. Están allí, como puedes ver, cinco líneas, o mejor dicho, cinco renglones, perdón, seis líneas. Seis renglones, la canción está dividida en dos partes, la parte mayor y la parte menor. La parte mayor tiene los dos primeros renglones y la parte menor esos otros cuatro renglones que vamos a hacer paso a paso. Así que ya tienes allí la estructura para que vayas teniendo una idea. Una vez que descargas allí la tablatura del archivo, que lo tengo allí en la descripción, comienza el proceso paso a paso. Como te dije al principio, debes distinguir la melodía. Comienza la melodía en la parte mayor, ese primer renglón que ves allí en el archivo, de la siguiente manera. El segundo renglón de la primera parte, que es la parte mayor, sería de esta manera. Por nota se trabaja de esa forma la melodía. Debes recordar los espacios correspondientes a cada dedo: 1, 2, 3, 4. Eso lo expliqué en el video anterior del tutorial de Flor de las Flores con respecto al uso de la mano izquierda. De esta manera. El otro trabajo, que es el que comenzarías a hacer, es colocarle los acordes correspondientes a cada una de estas notas, sobre todo esta última parte, ¿no? Re mayor séptima, re séptima. Ahí están anotados, de todas maneras debes buscar si la nota está por aquí, en este caso, y el acorde sería re mayor o re séptima, colocarlo también totalmente de acuerdo a la nota que ha sido pulsada. Primer renglón de la parte menor de la segunda parte. Segundo renglón de la parte menor de la segunda parte. Tercer renglón de la segunda parte o la parte menor. Cuarto y último renglón de la segunda parte, la parte menor. Ya lo he recomendado antes, divide paso por paso, parte por parte la canción, en este caso en seis renglones, y saca cada uno lentamente. Comienza con la melodía, lo más importante es distinguir bien primero la melodía, porque después le vas aplicando paso a paso los acordes y en tal caso el ritmo. El ritmo se llama contradanza, es un ritmo bastante antiguo, es muy bonito el ritmo. Y hay que aplicarlo después paso a paso con cada uno de los acordes en tanto se pueda. Por ejemplo, en algunas partes. El caso de los acordes, aquí tenemos dos. Cae en sol menor.
de nuevo. Puedes hacer el punteo del último renglón. Esta es la parte decisiva de la canción. Aquí estaríamos en si bemol mayor, fa mayor, mi bemol mayor, re menor, do menor, si bemol mayor otra vez, posición de do menor de nuevo y termina con la melodía. En la descripción están allí los enlaces para que escuches los temas originales que les mencioné y está el enlace para que descargues la tablatura con la melodía básica que yo te indiqué a través de este video para que te sirva de soporte, o yo más que tutorial lo llamaría como una aproximación. Nada mejor que escuchar esta canción en su versión original en los discos de vinilo con el quinteto Contrapunto o la versión de cuatro venezolano de Hernán Gamboa. Nos vemos en la próxima.